Hicieron el llamado, mi compa Guillermo, la verdad se lo agradecemos de todo corazón. Un amigo y un servidor que viene de aquí nomás tras Lomita, Umecuero, Michoacán, Hernán Rangel, el amigo de todos ustedes, esperemos en Dios y que también en nuestro trabajo sea de su agrado. Estamos aquí reunidos porque hace un momento, el día de ayer y el día de hoy, pasamos al templo de esa bella localidad bendecida por Dios, únicamente para festejar, venerar y dedicarle todas nuestras oraciones de todo corazón a la Virgen de Santa Rita de Casia. Si usted está agradecido con ella, si usted pasó al templo a persignarse, si usted siempre se encomienda a su persona y a toda su familia, la Virgen de Santa Rita de Casia, vamos a brindarle un fuerte aplauso, damas y caballeros. ¡Fuerte el aplauso y que viva la Virgen de Santa Rita! ¡Viva! Seguro que sí, damas y caballeros, el día de hoy, un puñado de hombres que la verdad se esmeran para que todos ustedes se lo puedan pasar de lo mejor acompañados de sus amigos y familiares, seres queridos. Ellos son, y quiero que pasen al centro del ruedo, ustedes ya lo conocen, la comisión en general, Roberto López, si está presente, por favor, que haga. Neitan Nazario, Neitan Villegas, Nazario Orozco. Un legado con historia y la verdad un señor que marcara mucha historia en el ámbito jaripellero, desde Siragüén, Michoacán, siempre y orgullosamente de Siragüén, ganadería Siragüén del amigo Mario García Rosales, que gloria esté en representación de su hijo Luis Mario García. Si tienen la presentación, muchachos, hace rato lo estaban probando, por favor, que abras cuando chile verde, que has de darle sabor al caldo. Esta ganadería nace un 4 de mayo de 1999 y son ganadores de múltiples torneos estatales como nacionales. Vamos a presentar a la siguiente ganadería. Son los que vienen de la tierra huacatera, Santa Ana Escalante. Si es que tienen su presentación, que nos hagan una señal, muchachos. Si no, entonces para que se vengan así nomás a viva voz. Carlitos, Chuchín y José Pastor Junior. Son preocupándose por sus jinetes porque algo puede suceder. Nunca lo sabemos en el ámbito jaripellero. Véngase el desobediente del mundial de la brujería, pero ese hombre es muy serio. Presentar y hacer el pase de lista, muchachos. Váyanse poniendo en el embudo porque la gente de Santa Rita los va a ubicar y les va a aplaudir. Se viene la segunda jugada. Santanita abre con el correcaminos. Y es un reto casado, mis amigos, para que lo tomen en cuenta. Es el pleito, es de dos, uno contra uno y que nadie se meta. ¡Sátiro de Picuaremo! Se está amarrando a las espuelas, le mandamos el saludo y si puede, ¡aplauso! Jugada número 4, los toros diamantes presentan al impresionante. Cheque nomás el nombre y cheque nomás la jugada porque es la número 4. Su jinete, el desmadroso de Cherán, Michoacán. Nos equivocamos, esperemos, pero no somos profetas. Únicamente esperemos que se diviertan el día de hoy. Jugada número 4 es el queso en la luna y su jinete, el chelelo de Picuaremo, Michoacán. Una vez, aquí está presente este hombre cabal. Fuerte el aplauso. Jugada número 6 es de la doble A de mi compa Aurelio. Se llama el Olímpico, otro de los grandes jinetes. La verdad quiero felicitar a los desde el pueblo mágico Juicio del Canje. Él no lleva apodo, él es con su mero nombre, el amigo Enrique Quique de Juicio del Canje, Michoacán. Jinete extraordinario, Malboro, Malboro de Cherán. Lo recibimos como él se merece. Fuerte el aplauso, damas y caballeros, para motivar a los. Se llama Apletón, el dorado de Opopeo. Aquí nomás tras Lomita se viene el muchacho. Y así es como cerramos las 11 de compromiso y esperamos en Dios. Y en esa tarde que todo pueda salir bien, damas y caballeros. El poder llegar con bien a casa, donde los espera una humilde familia, una humilde madre. Únicamente te imploramos, Señor, que nos des valor, que nos des estrés para poder cabalgar. Llega nuestra última tarde, de nuestra última monta. ¡Caripeo, fuerte el aplauso para ganaderos y jinetes! ¡La Diana de los Supremos en Michoacán! ¡Suerte para los comisionados, jinetes y ganaderos! De la hacienda de un amor, pero ay, ay, ay.
pero ay, 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 qué risa me da. Paso la vida.
los detalles ahí en el cajón. El amigo Miguel, con el apoyo del compa Poncho Hernández, ajustando a modo el beligero de ese sector. Le va a pegar el centro desde arriba, le va a pegar el centro. Ese es el momento justo que late el corazón. El gusto de usted, el gusto del público. Con esta revuelta y en cada reparo el sátiro de Picuermo. No se quería ir, ¿no? ¡Aguas que nos coja el toro! ¡Ay, güey! ¡Hombre, sentí como cuando se viene mi suegra a dormir a la casa! ¡Sentí lo mismo, lo mismo! ¡El grito de las muchachas guapas! Así que, pues bueno, vamos a pedir la presencia de tres niños, pero yo les digo cuando ya, ¿va? Pistolero de Charagüen, la doble A de mi compa Aurelio Alfaro presente ese tremendísimo ejemplar. Libros de la imagen del reparo, por ahí están grabando mi compa Mikey, mi compa Cristian y el Quique. Vamos a ver cómo we'll be right back.
Santa Rita. ¡Ajá! Deténgalo. De los claros el tono. Usted sabe cuánto, cuánto te presentó. ¡Ajá! Al amigo Nono Rosales y su rancho loco de Sinagüe le mandamos un saludo. Luisito González, ahí le encargo el saludo y que se escuche bien bonito para mi compa Marco. Arriba la vagancia y los toros chacalosos. ¿Ah? Hola Marucha. Vamos a echarle todos los kilos, muchachos. Se viene la jugada, se viene la emoción. Se viene un jugadón que pueda alegrarles el corazón. Vamos a echarle ganas, muchachos, Jinete y Caporales. ¡Llegamos al jinete! Lastimosamente llevándose la de malas el jinete. Dos fuertes golpes en la cortamenta de ese tremendísimo ejemplar que lleva por nombre El Impresionante, mis amigos. A ver. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A las dos! ¡Cuatro muchachas que se quieren ganar un 12 de cerveza! ¡Seguir, ingeniero! Tenemos por ahí la música número uno que le pedimos en el celular. A ver si nos la puede aventar, por favor, ingeniero. A ver si nos la puede echar por ahí. Gracias, ingeniero. No sin antes agradecerle siempre. Siempre por el trabajo y el esfuerzo de usted. Paso a paso, sí. Paso a paso, subiendo de nivel. Subiendo cada peldaño el chelelo de Picuaremo. Para Marucha. Y lo sí, señor. Así es como sale. ¡Ándale! Este toro relampagueante fascinante. Luz de Santa Ana Escalante. No le supo ni a Melón. No le pude encontrar la cabeza al queso. Y así es como se despide un buen jinete. Un buen jinete se enfrenta a un buen toro. Rancho Santanita. De los jinetes con un orgullo grandísimo. Se dice en ese toro yo le monto. Y en esa ocasión se le presentó la oportunidad. Y si no pedazos y llega para festejar la segunda venta del pastel de Empresa JP Eventos Especiales en la Monumental de San Pedro. Segunda trompeta. Tercer trompeta y director musical. De arriba, le mandamos saludos especiales a mi compa Pacorro, espero haya venido mi compa Pacorro, a todas las señoritas solteras, ¿dónde andan las solteras? ¡Oiga! ¡Crece! ¡Pontas no quieres, pero pontas pues! ¡Ay, ay, ay! Thank you.
Terminamos los locutores y digamos papas, papero. Y bueno, son